Aquí está la historia de los 200 años de los ferrocarriles. Están representados tanto en los equipos como en las estructuras. Esta es la primera locomotora que corrió en Inglaterra, que fue el primer país que las motivó. Y de ahí vienen ya todos los ferrocarriles hasta tener vagones tan modernos como este, que son unas plataformas largas que pueden llevar dos contenedores uno encima de otro. Este tren es de 1950. A nosotros nos tocó montar en esos vagones. Ese tiene una ventaja y es que simboliza todos los trenes que hay desde 1800. Las primeras columnas eran de columnas de troncos, de árboles, las ceibas o eso. Después ya inventaron con el metal esas torres que simbolizan las del Sinifaná en el ferrocarril Yamagá. Y último están estas columnas que están pintadas con cemento, pero simbolizan también las columnas en concreto y los pórticos. Ahora los puentes. Están todos los puentes, se llaman viaductos, porque son puentes muy altos, pero allá está un puente, ese que se llama el puente Warren, que es así, y está los puentes en arco, que son los antiguos, que son inventados por los romanos, y está allá el de Celosías. Esto es para luces muy largas, como el puente sobre el río Magdalena en Puerto Berrío, que es un puente ya en Celosías. La construcción de los ferrocarriles está representada aquí en el centro. Aquí está simbolizado el ingeniero, ahí está el tránsito, están las miras, esto es un corte en cajón y este es un corte sencillo, están las motoniveladoras. Están los cargadores cargando a vagones, está la cantera que está al pie de los ríos con su bulldozer empujando, está la motoniveladora, está toda la ingeniería representada acá, que es mi profesión, entonces la tengo representada ahí. Los nietos se encargan de hacer todas las fincas y todo. Ellos ponen todas esas vacas y hacen los cerquitos y me ayudan en esos detalles. Ya he jubilado, me da mucha tristeza que toda la lucha que se hizo para conservar los ferrocarriles ha sido en vano. Los ferrocarriles en Colombia ya se acabaron. Para el interior del país no hay ferrocarriles. Y yo estuve en el comité de ferrocarriles con la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, el departamento y el metro. Y entonces estamos luchando porque se reactiven los ferrocarriles, siquiera con el tren de basuras.